Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. El equipo ahora mismo se encuentra en un momento muy bueno, está con mucha confianza y bueno, afrontamos esta semana de parón pues con tranquilidad para recargar las pilas y para llegar lo mejor posible al fin de semana que viene. Sí, ¿qué te voy a decir? El equipo está súper contento, nadie imaginaba un inicio así, pero bueno, esto no acaba más que comenzar, que van a venir partidos complicados, que la liga es muy larga. El próximo fin de semana pues ya tenemos un hueso duro y veremos a ver cómo llega el equipo allí. Yo creo que ahí vamos a ver en qué nivel estamos y nada, vamos a preparar bien ese partido pues para poder llevarnos los tres puntos de allí. Pues la verdad que bastante bien, ¿eh? Tanto el entrenador como los nuevos fichajes se han acoplado muy bien, tanto dentro del vestuario como en el campo de fútbol. Creo que están respondiendo a lo que son ellas. Muy bien, el entrenador está imponiendo sus ideas, la gente está respondiendo, está el equipo enchufado y la verdad que está saliendo todo bien. Es verdad que bueno, que estamos en un momento que salen las cosas y queremos alargarlo lo más posible. Bueno, la verdad que fue especial, ¿no? Es verdad que no es un partido cualquiera, que simplemente hay que ver pues las gradas como estuvieron el domingo, que fue súper especial para nosotras. Al final somos dos equipos guipuzcoanos en primera división, algo histórico y bueno, pues el partido pues empezó pues con muchos nervios por nuestra parte, ellas muy enchufadas y nos costó muchísimo entrar en el partido, pero bueno, al final pues nos llevamos los tres puntos porque el equipo al final pues sacó todo el potencial que tiene y yo creo que una justa victoria, pero sin desmerecer tampoco el trabajo de Oyarzún. Y bueno, desde aquí agradecer pues a esa gente que vino a apoyar, porque de verdad que para nosotras es un orgullo pues que estas gradas estén así y que espero que se animen en los siguientes partidos. Sí, así es, ¿no? Al final, bueno, es el partido 200, casualidad contra el Oyarzún, más especial no puede ser. Pues encantada y muy orgullosa de haber llegado a esa cifra, ni yo misma me lo imaginaba, pero bueno, desde aquí pues agradecer pues a toda la gente que está ahí día a día por hacer que llegue a esta cifra, porque estoy segura de que sin la ayuda de la gente no habría llegado. Y bueno, mi objetivo es seguir luchando, seguir trabajando día a día pues para poder alcanzar más, porque bueno, creo que mi meta todavía no ha llegado y que me gustaría pues que pues llegara a más partidos porque bueno, siento estos colores desde pequeña y porque estoy muy feliz aquí. Claro, eso es, ¿no? Al final, bueno, este parón pues nos viene bien para recargar las pilas, para bueno, desconectar un poquito y bueno, iremos preparando el partido, pero sobre todo vamos tranquilas porque bueno, estamos, yo creo que en una situación un poco privilegiada y yo creo que bueno, eso es bueno también, que vayamos sin presión y prepararemos lo mejor posible el partido pues para ponerle las cosas difíciles, porque bueno, creo que lo podemos hacer y veremos a ver si conseguimos traernos los puntos. Sí, la verdad que yo dije que iba a ser un equipo que iba a estar arriba, el Atlético de Madrid. Tiene un equipo muy peligroso, sobre todo de medio campo para adelante. Tiene gente técnicamente pues, rápida y muy buena, muy hábil. Gente de la selección y bueno, nos va a costar parar, pero bueno, yo creo que sobre todo este año lo bueno que tenemos es que defendemos muy bien en equipo y vamos a intentar pues ponerle toda clase de pegas a ellas para que no se sientan cómodas y a ver si andamos tan hábiles como estamos ahí arriba pues para conseguir meter algún gol y traernos los tres puntos. Sabemos que son muy buenas, pero nosotras tampoco nos vamos a quitar méritos, que por algo estamos también arriba.